Hola, ¿qué tal? Encantado de saludarlos nuevamente e invitarles a conocer otra historia, otro testimonio, aquí, en Huellas del Maestro. La vida es un proceso. Nuestra relación con Jesucristo es todo un proceso. ¿Cuál es el recorrido que vives tú en estos momentos? ¿Es una aflicción? ¿Una pena que superar? Si conoces a Jesús, sabrás que toda prueba es más fácil bajo su conducción. La palabra de Dios en los Salmos 127:3 dice: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Para los que somos padres sabemos cuánto valor tiene para nosotros un hijo. También lo tiene para Dios. Ahora vamos a conocer a Sofía, por medio de sus padres Germán y Marcela. Los tres se ven muy felices. Incluso Sofía nos canta una linda canción. Ellos viven un proceso. Es una lucha, una carrera en la cual no conocen la meta. Marcela se cuestionó y todavía se cuestiona muchas cosas, pero jamás ha dudado de Dios, ni ella ni su marido. Para ellos, como padres, la unidad en familia y también la hermandad cristiana son las claves para superar esta prueba. Conozcamos a Sofía y a sus padres. Bienvenidos a Huellas del Maestro. ¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarlos una vez más aquí en Huellas del Maestro. Nos encontramos en la casa de Germán, Marcela y Sofía. Una linda niña que está aquí con nosotros y de quien vamos a conocer un poco más en esta hora. Gracias, Germán, Marcela, por estar con nosotros, por acompañarnos. Bueno, la verdad que yo a ellos los conozco hace bastante tiempo. Germán es un colega, es pastor de la iglesia. Y Marcela, tuve el placer de conocerla cuando yo era pastor en alguna ciudad de Chile, en La Serena, y ella estaba estudiando. Así que... Cuéntame, chiquillo, ¿de qué parte del país son ustedes? ¿De dónde vienen? Nosotros somos de la linda ciudad de Calama. De Calama. Eso es el extremo norte, para los que nos conocen, en una zona muy inhóspita, de mucho calor y mucho frío al mismo tiempo, pleno desierto. Es desierto. Las estaciones siguen en el mismo día, ¿cierto? Extremo frío, extremo calor, el mismo día. Y allí nos conocimos con Marcela, gracias a la escuela dentista. ¿Por qué decidiste, qué te tocó para llegar a ser un pastor en...? Si uno comienza, ¿cierto?, a comentar dónde inicia todo, en realidad es desde que entré a la escuela dentista en kinder. Una tía me enseñó acerca de la segunda venida de Cristo. Y ese mensaje tocó mi corazón como niño y fue desarrollándose ese mensaje en mi mente. Y cuando ya llegó el momento de decidir una carrera, di la prueba para postular a la universidad. Y el puntaje, gracias a Dios, estaba para entrar a la Facultad de Arquitectura en Santiago. Pero llegó el momento de decidir. Y dije, en realidad, yo quiero servir a Dios. Yo, gracias a la escuela, conocí a Dios, he visto cómo mi familia se transformó, cambió su vida. Yo también quiero, como agradecimiento, entregar mi vida al servicio de Dios en forma completa, las 24 horas al día, y por eso decidí. Cuando en la facultad, estaba en la facultad y me hicieron la entrevista, me dijeron, ¿por qué vino a estudiar teología? Yo dije, en realidad, yo creo que Cristo viene pronto y sé que si trabajo el 100% en la obra,
voy a poder contribuir en algo para que ese evento llegue más luego. Esa fue la razón. Marcela, ¿qué estudiaste tú? Educación básica. Educación básica. Sí, en La Serena. En La Serena. Bueno, ustedes llegaron, finalmente se casaron, han hecho un ministerio juntos. ¿Y Sofía hace cuánto llegó a la vida de ustedes? En el 2007 nace Sofía, en julio. Cuando fui a ver el doctor para planificar el nacimiento de Sofía, nosotros queríamos que naciera en septiembre, buena época, fecha que... Primavera. Claro, nosotros decíamos prenatal, postnatal, todo calzaba. Usted calzaba. Septiembre, buena fecha. Se lo tomó a la profesora, andaba muy bien. Claro. Septiembre, buena fecha. El doctor me dijo, no te preocupes, te va a costar quedar embarazada un tiempo, así que no te preocupes. La siguiente visita ya estaba embarazada. Así es que todos los planes. Pero julio, ella nació 12 de julio. Igual, buena fecha. 2007. 2007. La vida está ahí, normal, tranquila. ¿Sofía nació absolutamente sana? Sana. Pequeñas, pero sana. Delgadita, pero sana. Salud a la mamá. Sí, ella bien, todo bien. Nosotros le rogamos al Señor que nos dijera, bueno, salgan de Santiago porque vivíamos allí. En otro lugar, distinto. Claro, por la salud de Sofía, por el ambiente que se genera allá en Santiago. La formación, la educación. Y el Señor nos respondió, ella nació en julio, estuvimos hasta diciembre. Marzo yo tenía que volver a trabajar y a mi esposo le dicen, ¿sabes qué? Hay un trabajo en Los Ángeles. Me invitaron a estudiar pedagogía en religión y servía como práctica el hecho de trabajar como profesor de religión en la ciudad de Los Ángeles. Así que fui a buscar un lugar, pero estaba fuera de la ciudad, 15, 12 kilómetros fuera de la ciudad de Los Ángeles, en campo. Campo. Entonces era campo, tenía una casi media hectárea de terreno. Así que cuando llegó Marcela con la mudanza junto a Sofía, Marcela me decía, ¿dónde me trajiste? No era la ciudad exactamente, pero era la respuesta de Dios para tener un ambiente más limpio. Al año siguiente nos llamaron a trabajar en el Colegio Adventista de Los Ángeles, pero el rural, ¿cierto? Que se llama Seala. Seala, el colegio ya más grande, con el liceo y todo eso. Sí, colegio bastante grande, tiene 1.400 alumnos, pero... también está en el campo. Oh, ya. Así que se cambiaron y siguieron en el mismo ambiente. Nos cambiamos, pero vivíamos en un fundo. Sí. Ahí disfrutamos de caminatas junto a Sofía. Todo bien hasta ahí. Y después nos cambiamos al centro. Porque Germán lo llamaron del colegio que estaba en el centro, en ese entonces. Sí, está en el centro de la ciudad. Y estabas para, bueno, prepararte para trabajar. ¿Y qué pasó? ¿Sofía, todo bien hasta...? Sí, ese año estuvo bien. Hasta fines de año empezamos a notar que Sofía tenía algunos cambios el año 2008, 2009, perdón. Sí, el 2010 en realidad. Bueno, por una situación personal, mi mamá falleció en el 27 de agosto del 2010, por lo que tuvimos que viajar a Calama junto a Sofía y junto a Germán. Me quedé más de lo que uno... esperaba quedarse. Nos quedamos un mes junto a Sofía. Dentro de ese mes, Sofía le da una influenza. El pediatra que fuimos a verlo me dijo, no te preocupes, es un resfrío común. Empezamos a tratarlo con antibióticos por un resfrío. Luego del resfrío, de este resfrío, entre comillas, le da varicela. Se recupera una semana, le da varicela. Entonces yo le decía a Germán, no puedo viajar todavía, espero que Sofía se sane bien de eso y de ahí viajar. El asunto es que llegué en octubre a Los Ángeles. Esperamos, octubre ella estuvo bien, noviembre venía la vacuna contra la rubiola del sarampión aquí en Chile. Y yo dije, bueno, ya, la voy a vacunar. Me dicen que le puede dar fiebre la semana siguiente, un pañito frío, harto líquido... La semana siguiente, efectivamente, le di fiebre. ¿Qué? Tratamos la fiebre, bien. Semana después, te estoy hablando en diciembre, le volvió a dar fiebre. 2 días de fiebre, bien.
Así pasamos las vacaciones. Sí. Con fiebre intermitente. Navidad, fiebre, año nuevo, fiebre, en fin. Y estuvimos de vacaciones en La Serena. Y estábamos, ella tenía frío, época de calor. De calor, ella de verano. Tenía frío, entonces dijimos, algo raro pasa aquí. Nos devolvimos a Los Ángeles, hizo exámenes a Sofía y dentro se descubrió que tenía una anemia importante. Así es que empezamos a tratar la anemia, la anemia de Sofía. Esperando que no haya ninguna transfusión, porque una hermana de iglesia me revisó los exámenes y me decía, esto si sigue bajando necesita una transfusión. Transfusión, ya era una cosa más complicada. Claro, sí. Entonces esperábamos que eso no sucediera. Y en febrero, mientras Germán estaba en el proyecto Caler, trabajando con los jóvenes, haciendo algún trabajo social y... Yo me quedé en casa, la idea era acompañarlo igual, pero nos quedamos en casa porque para que se recuperara bien Sofía de esa anemia que tenía. Así es que nos quedamos y Sofía empieza a tener una inflamación en el codo. Y yo dije, bueno, ya esto... no se pegó, no le pasó nada, algo, ¿qué pasó aquí? Algo pasó. Así es que la llevamos al mismo pediatra que tenía una especialidad en traumatología y me mandó a hacer exámenes inmediatamente, urgente. Lo mandamos a hacer, en la tarde ya estaba listo, lo llevamos, lo revisó y dijo, esto está peor que lo anterior. Así es que esto fue un miércoles, el viernes hacemos una transfusión de sangre y hacemos una punción para saber qué si hay que infección. Así es que yo dije, bueno, no me puedo quedar así tranquila, así es que fui donde una amiga enfermera y me dice, no te preocupes, yo voy a hablar con algunos contactos de doctor y todo. Así es que un día jueves el doctor revisó a Sofía otra vez, exámenes otra vez y el asunto es que viernes ya estábamos aquí en Concepción con Sofía hospitalizada porque tenían que hacerle una transfusión. Esa intervención del doctor Valverde fue clave porque el primer doctor que visitamos no tenía claro el panorama, pero él inmediatamente contactó a muchos médicos, entonces nos dijo que teníamos que venir a Concepción. Él sin tener la sospecha de la enfermedad de Sofía, pero aún así él... ¿Ya ustedes empezaron a preocuparse en ese momento, a angustiarse un poco? Sí, sí. Bueno, porque... llegar a un hospital ya es una angustia. Sí. Llegamos el día viernes, nosotros pensábamos que nos quedamos durante el día para que Sofía reciba una transfusión y ahí terminaba todo. Pero después los médicos, ¿cierto? Y las enfermeras nos decían, no, este caso ya tiene que quedarse mucho más tiempo, una semana. Así que ahí empezó el afectarme emocionalmente. Sí. Y a preguntar por qué, o sea, por qué la anemia. Nosotros hemos tenido una alimentación sana. Somos ovo lacto vegetariano. Entonces, inmediatamente, es por no comer carne. Claro. Eso es mi primer pensamiento. Yo decía, la familia, los amigos, todo se viene encima. Pero no... hay una duda. Que al final uno dice, bueno, en realidad sí le hace falta a lo mejor carne. Al final una semana estuvo allí, pero... Tiene que haber sido porque tuviste que dejarla dormir sola, porque no podías estar con ella. Tiene que haber sido... El primer día fue terrible, terrible. Nunca nos habíamos separado. Así es que el dejarla en el hospital, no. Yo me fui con un nudo en la garganta ese día. Porque no podía dejarla sola. ¿Y cuándo se enteran del real diagnóstico de...?
bueno, esto sucedió el día lunes de esa semana, de ese fin de semana. El lunes, el doctor, mientras le hace un mielograma a Sofía, yo la acompañé, estuve ahí con ella, y mientras está sacando médula el doctor, me dice, mira, cuesta que salga la médula, hay una probabilidad de leucemia. Y yo en ese momento estaba orando para que el doctor no se equivocara, hiciera bien todo, y yo decía, y después dije, no, que se equivoque, que se haya equivocado con esa probabilidad. Así es que durante la semana llama a mi esposo y le dice, se confirma la leucemia. Pasa en ese momento que uno, a ver, lo hemos mencionado más de alguna vez en un programa, uno tal vez soporta una mala noticia con uno o con los seres mayores que uno espera en un momento que van a partir, pero con un hijo, además con 3 años y algo. Antes del diagnóstico había sospecha, yo me dediqué a estudiar y sabía que tenía. Mi primer pensamiento era cómo le digo a Marcela, oré mucho. Me acuerdo la primera noche, estuve una noche entera orando, pidiéndole a Dios, rogando a Dios que hiciera un milagro y la sanara rápido. Pero después, cuando se confirma el diagnóstico, dije, bueno, el Señor tiene el control de la enfermedad. Yo no puedo, no puedo decirle al Señor cuándo se sana o cuándo se enferma Sofía. Es su agenda, no es la mía. Entonces, como él tiene su agenda y tiene todo planificado, su propósito, no nos queda solamente someternos a la prueba y pedirle al Señor fuerzas para resistir la prueba. Ese era nuestro pedido de oración, pero en ese momento sentimos la ayuda de Dios. Por medio de las oraciones, lo difícil ahora comunicarle a Marcela y decirle que efectivamente Sofía tiene leucemia por el tema que hace 6 meses, antes, ¿cierto? Hace 6 meses, ella había sufrió el dolor, ¿cierto?, de perder a la mamá por cáncer también. Entonces, eso era lo difícil. Eso era lo duro. ¿Y cómo lo recibiste? ¿Cómo? Fue terrible. Bueno, mi mamá falleció de un cáncer. Entonces, el que me dijeran que tu mamá era joven. Sí, sí, 56 años. Entonces, mi mamá le diagnosticaron el cáncer en el 2007. Yo estaba embarazada, Sofía, y la información, no me querían decir, mi mamá viviendo en Calama, no me querían decir que mi mamá tenía el cáncer, por miedo a la pérdida del bebé y todo. Fue duro al principio, la enfermedad de mi mamá. Pero mi mamá es una mujer muy optimista, siempre con una sonrisa, ella también confiaba en el Señor, siempre. Mi mamá duró 3 años y medio. Entonces, cuando yo me enteré lo de Sofía, venía el descargo al Señor. Dije, Señor, mi mamá duró 3 años y medio. ¿Qué? ¿Me va a durar 3 años y medio más mi hija? 3 años tengo para disfrutarla. Eso va a pasar con Sofía. Después, en este silencio que uno espera, ¿no?, la respuesta del Señor. Yo dije, bueno, yo no pude ver el milagro de sanación en mi mamá. Yo vi otro milagro en mi mamá, la entrega total al Señor. Entonces yo dije, bueno, yo no vi el milagro de la sanación en mi mamá, entonces tendré que ver el milagro de sanación en Sofía. Pero fue terrible, o sea, lloré mucho, mucho. Porque ¿has dudado en algún momento de Dios, de que esté contigo? Que de Dios, nunca. Pero de que la enfermedad se vaya, ahí sí. Porque uno, claro, uno está orando y uno dice, Sofía recibió el ungimiento, mucha gente ora por ella, hay uno también, la responsabilidad que tiene con ella, pero uno dice, después, no es que uno dude del poder de Dios. Pero ¿cuál es el propósito? Dice, ¿cuál es finalmente la respuesta de Dios? Sí, pero uno dice, Señor, o sea, ¿te pasó esto o qué? Cuando iba a nacer Sofía, nosotros oramos a Dios y dijimos que Sofía fuera un testimonio. Antes que naciera. Siempre oramos para que Sofía fuera un testimonio. Y cuando pasó, cuando ya llega la enfermedad, ¿cierto? Nos declaran, ¿cierto?, tiene leucemia. Y aunque uno sufrió, lloramos bastante. Yo más en secreto sí que Marcela.
Yo más me contengo y después lloro solito. Uno como hombre trata de ser el que contiene, que no lo vean débil. Sí. Aprovechaba porque teníamos que hacer la mudanza de la ciudad de Los Ángeles a Talcahuana, así que solo con el Señor en oración, ¿cierto? Me desahogaba. Pero ahí empezamos a dar cuenta en oración que, bueno, nosotros le pedimos a Dios que Sofía fuera un propósito, o cosa, tenía un propósito en su vida que era hacer un testimonio. Entonces, si esta era la oportunidad de Dios, que es terrible, sí, nadie quiere que su hijo se enferme, pero si era la oportunidad de Dios para hacer un testimonio, bueno, entonces había que asumir el costo y que Sofía fuera un testimonio. Bueno, uno quisiera que fuera con salud, pero si era con la enfermedad, era el momento. Tú me contabas, Marcela, que en un momento tuvieron, el médico prohibió ir a la iglesia y prohibió el contacto con la gente, porque su defensa estaba muy baja, había que cuidarla. Justamente en una salida de esa tomó un resfrío y se complicó. ¿Cómo lo hiciste? Ella, bueno, todos nosotros estamos acostumbrados a ir a la iglesia, los niños especialmente gustan. ¿Cómo te la arreglaste para que una niña estuviera en casa permanentemente? Yo de las veces que recuerdo haber faltado un sábado a la iglesia fue por tener una rubiola, varicela, que me había dado dos veces. Entonces yo dije, nunca he faltado a la iglesia en sábado. Entonces Sofía tampoco nunca había faltado al sábado a la iglesia. Yo dije, el sábado no tiene por qué ser un día aburrido, un día que mamá, no vamos a la iglesia, no compartimos con nadie. Dije, no, el sábado tiene que ser el mismo día especial. Así es que nos levantábamos temprano igualmente. Sofía dice que los sábados ella se viste de princesa, así es que de vestido se vestía. Y la escuela sabática la hacíamos en su pieza. En su habitación. Claro, en su habitación. Y sentábamos a las muñecas. Eran las amiguitas del resto de la clase donde estudian en grupitos la Biblia, de acuerdo a la edad. Ajá. Entonces yo entraba primero. Y ella me decía, hola maestra, bienvenido, le decía yo. Entonces le damos la bienvenida a las muñecas y todo. Terminaba, las clases terminaron, un cantito, bajábamos y dábamos la vuelta por la mesa y llegábamos a este lugar que era la iglesia. La iglesia. Así es que ella igual, yo leía un libro en voz alta, para mí alimentación espiritual. Sí. Lo leía en voz alta mientras ella pintaba, dibujaba y no interrumpía nada. Igual que en una iglesia. Entonces, cuando ella ya se nos dio la facilidad de poder volver a la iglesia y todo, no hubo ningún problema, porque siempre el hábito estaba allí, la costumbre de estar en la iglesia, de estar en una iglesia. Y de hecho ella llama a esta iglesia la Pequeña Jerusalén. Es uno de sus temas preferidos, Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. Sí. Bueno, esa es una pregunta muy difícil. Me imagino que en este caminar se encuentra con mucha familia, con mucha gente. Hay una comunidad que se forma a través de los niños de cáncer. Y, digamos, hay un apoyo, etc. La verdad que es muy doloroso verlos. ¿Qué pasa cuando tú ves que de repente hay niños que no vuelven? Niños que partieron. ¿Qué pasa por la cabeza de usted, digamos, en el sentido de estar en el proceso, en la lucha? ¿Qué pasa? Digamos, uno me imagino se enfrenta a ese momento de... Si a mí me tocara eso. El mayor dolor, cuando uno empieza a ver cierto que su hija está bien, que los tratamientos hacen efecto, es pensar ahora en los demás. Porque efectivamente, cada cierto tiempo, Marcela llega contando... ¿Te acuerdas de ese niño? Me comunicaron que lamentablemente ya bajó el descanso. Entonces, claro, uno piensa y mira a su hija y dice, pero podría ser Sofía. El dolor ya no es ajeno. El dolor es parte de uno también. Aunque haya sido la muerte de otro niño, otra niña, pero es parte de uno ese dolor. ¿Cómo han percibido ustedes a Dios en este tiempo? Porque, insisto, tú eres pastor, tú estás parte del ministerio. Uno vive con Dios, digamos, ora con otro, trabaja con otro, prepara un sermón de la Biblia, lee, etc. Sabe uno que uno necesita personalmente prepararse también para poder... ¿Cambia un poco la relación con Dios? ¿Cómo lo va percibiendo también Sofía entre medio?
porque ella se da cuenta que no es normal lo que está pasando. Una de las noches que escuché a Sofía, las madrugadas, una vez ella se despertó y entre yo, cierto, medio inconsciente, medio dormida, escuché que ella oraba y decía, Jesús, sáname, que tu sangre corra por mi cuerpo. Estoy parafraseando lo que ella oraba. También lo que nos ayuda mucho ha sido el apoyo de los miembros de iglesia. Uno piensa que está solo aquí, Marcela y yo tenemos la familia en el norte, en Calama. Y cómo percibimos a Dios, lo percibimos allí, ¿cierto? Vemos cómo, ¿cierto?, Sofía se consagra a Dios, también vemos a los hermanos diciéndonos, estamos contigo, estamos orando por ti. Así que ha sido importante el apoyo de la gente. Sí. ¿Había algún hecho que te marca así, como que te, no sé, toca y dice uno, bueno, aquí está lo que buscaba? Sí, bueno, no solo la gente de los hermanos de iglesia, sino que la gente, nuestros vecinos, la señora que vende las verduras y las frutas, ora por Sofía. Pero hay un caso especial. Yo le pedí al Señor que Él me mostrara que me amaba. Que yo sabía que Él estaba ahí, que yo sabía que Él podía sanar a Sofía en un minuto, en menos. Pero necesitaba que Él me mostrara su amor, que me abrazara de alguna manera. Porque la pena está allí, la pena de no tener a la mamá que le diga, hija, palabras que solo las mamás. Porque sabías tú que iba a estar aquí contigo y eso. Claro. No hace nadie más que con la mamá. Y en una de las salidas, que aquí hay un parquecito, hay una señora que pasea a su perro siempre. Y vio a Sofía y a Sofía le llamó la atención del perrito y empezamos a hacer amistad por eso. Y me pregunta, inevitable, porque por Sofía supuesto. No tenía cabello. Tenía notas. Entonces me decía, ¿qué tiene ella? Porque le comentábamos toda la... una perrita. Le comentamos por qué. Y ella un día me dijo... La Panche. La perrita llamada Panche. Y un día ella me decía, mi niña, Dios está allí, Dios te fortalece. Y todo eso me lo decía abrazada. Ella sin conocerme nada. Me dice, confía en el Señor, dile, llórale a Él. Él solo te puede consolar. Y me abrazaba, entonces yo decía, esta es una respuesta de Dios. O sea, Dios me respondió en menos de una semana. Y yo le comenté después de otra visita, yo le comenté, ¿sabe qué? Esto me sucedió. Yo le pedí al Señor esto. El Señor me respondió y la mandó a usted para que me abrazara y me dijera todo lo que me dijo. Después nunca más la vi. Hasta hoy no la he vuelto a ver. Salí, yo dije, verano, el paseo puede ser más largo, tal vez. Nunca más la he vuelto a ver. Entonces, Dios envía gente y Dios envía a sus ángeles también para hacernos sentir de que está allí, que no nos ha abandonado, no nos ha dejado, a pesar de las dificultades que podamos pasar en la vida. Bueno, la verdad que escucharlo a uno más lo reconforta que lo que entristece. Sé que no es difícil, no es fácil lo que han pasado, pero también qué maravilloso como Dios se va mostrando y va permitiéndole a ustedes percibir a Dios en esta prueba tan dura, que todavía está en proceso, por supuesto. Uh-huh. Pero sabemos que tiene un final. El final va a ser cuando nos reencontremos con nuestros seres amados, tu mamá y con los que hemos perdido, para volver a vivir la vida y ser sano. Hace un momento atrás escuchaba con alguien y decía, sí, voy a ser sano, eso es lo más importante. Germán o Marcela, ustedes quisieran, tal vez en este proceso, tal vez alguien los está viendo en esta hora, algunos de ustedes que nos están viendo, están pasando por alguna situación así, tal vez están viendo cómo un hijo también se enferma, ¿qué le dirían a esa persona que tal vez no tiene ese contacto tan directo con Dios? Que el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios no cambia porque un hijo, una hija está enfermo, tenga cáncer. El amor de Dios sigue igual intacto.
uno ha aprendido a confiar en Dios. Dios nos ha sustentado de distintas maneras. Nos ha enviado personas, la iglesia. Hemos sentido el cariño de distintas maneras. Por lo tanto, uno puede aprender a confiar en Dios. En medio de la prueba más dura, lo más difícil, en medio de las lágrimas, uno puede confiar en Dios. Y Dios sigue allí. Dios no se ha ido lejos, no nos ha dejado solos. Nunca nos abandonó, nunca nos dejó huérfanos a nosotros. Siempre estuvo allí en los momentos más difíciles. Y lo podemos notar nosotros, por lo menos, en la alegría de Sofía. Esa alegría que irradia a todas las personas y que nos ha llevado a compartir también el amor de Cristo, porque donde va Sofía lleva alegría, y esa alegría es producto también del amor de Dios en ella. Porque de otra manera, ¿cómo puede ella llegar al corazón de la gente? Así que eso es confiar en Dios. Sí, y contarles que queremos que el Señor venga para que acabe con todo eso. Así es que contarles a las mamás de oncología del hospital regional de aquí, de Concepción, contarles a ellas que nosotros estamos haciendo nuestra labor, ¿cierto?, de predicar el Evangelio para que el Señor acabe definitivamente con el dolor que ellas tienen y de que sus hijos van a ser felices cuando el Señor venga. Y esperamos que eso sea pronto. De verdad, Sofía, que sea pronto. Mira, Sofía. Qué empate, quiero hablar contigo. Bueno, yo quiero, antes de terminar el programa, pedir un favor a Sofía. Tú cantas muy lindo. ¿Quieres cantar? ¿Ya? A ver, ¿qué vas a cantar? Ya, mira esa ahí. Ahí están muchos tíos que te van a ver por la televisión. ¿Quieres cantarle? Ya, ¿qué vas a cantar? ¿Ven? La oveja. ¿La oveja? La nula. Ya, a ver, cantemos. Oveja la nula, oveja la nula, ¿quién te dio tú? Suave lana, oveja lanuda, oveja lanuda. Fue Jesús quien te hizo así. Sofía tiene mucha fuerza. Es algo que visiblemente y conociéndola se nota en demasía. Sus padres también tienen mucha fuerza. Solo Dios podría saber el desenlace de este testimonio. Ellos de algo, si están seguros. El apoyo, los llamados y las oraciones de sus amigos han ayudado. Dios siempre envía algo a nuestra vida. Eso dijo Marcela. Tú, en tu casa, ten la seguridad de eso mismo. Dios siempre te va a mandar un mensaje en medio del dolor, del caos o en medio de una prueba tan dura como esta. Haznos llegar tus comentarios o cuéntanos sobre algún testimonio que conozcas escribiéndonos a huellas@nuevotiempo.cl o llámanos aquí, código 56 del país, 2 de la ciudad de Santiago, fono 284-4218. Te invito ahora a que sigas en sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Aquí podrás conocer más de Jesús, podrás conocer gente que va a orar por ti si lo necesitas. Cuando tengas un problema, busca nuestra compañía, te vamos a escuchar. Nos vemos en el siguiente capítulo de Huellas del Maestro. Dios te bendiga.